Hemos centrado nuestra atención en resolver situaciones que involucran el uso de números y operaciones. Hemos reforzado lo siguiente: aplicar distintas estrategias en la resolución de retos que involucran el uso de números y operaciones. Plantear estrategias para la resolución de situaciones que se plantean en un examen de admisión. Utilizar estrategias como el diagrama de tablas, el diagrama de árbol, la estimación y el de ensayo y error. Resolver problemas con operadores matemáticos. Y con el fin de que sigan practicando en sus casas, Joaquín y yo les dejamos dos retos para que los puedan resolver. Reto 1. Al simplificar 546 entre 168, se obtiene la fracción irreductible A sobre B. Halla el valor de A menos B entre B más 2. Opción A, 1/2. B, 1/4. C, 3/3. D, 3/4. Ahora, el reto 2. Se calcula el producto de todos los números naturales del 1 al 50. ¿En cuántos ceros acaba el resultado? A, 10. B, 11. C, 12. De 13. Hola a todos los que nos están viendo desde sus casas. Yo soy Julia. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Joaquín. Bienvenidos y bienvenidas a la Pre-Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación que te acompañará en el camino hacia los estudios superiores. En este programa, reforzaremos tus conocimientos en razonamiento matemático. Nos adentraremos en el maravilloso mundo de las matemáticas. Yo te recomiendo que tengas a la mano unas cuantas hojas, un cuaderno, un lápiz o un lapicero para que puedas tomar apuntes de todo aquello que despierte tu interés y pueda favorecer tu aprendizaje. Es increíble todas las medidas de seguridad sanitarias que tomamos para no contagiarnos del COVID-19. A veces yo siento que parecemos astronautas. Yo también, Julia. Yo muchas veces he usado un balde de cloro para desinfectar los productos del mercado. Ya solo me faltaban las pinzas para cogerlos. De lejitos nomás. La distancia social. Ay. ¿Cómo me gustaría abrazar a mucha gente como mi familia o mis amigos más cercanos? Yo sé, Joaquín, pero poco a poco, las cosas están mejorando y pronto nos vamos a poder abrazar. Hay que vivir bien protegidos, pero sin miedo. Así es, sin miedo. Somos una generación sin miedo, Joaquín. Somos una generación diferente. Somos una generación comprometida, solidaria y responsable. La responsabilidad es muy importante. Exacto, Julia. Hay mucha información falsa en las redes sobre lo que todos tenemos que reflexionar, colaborar o razonar antes de compartirla. Corroborar, diría yo, Joaquín. Y eso me lleva a pensar en razonar. En la vida diaria, cuando un comerciante vende sus productos en el mercado o cuando un transportista elige cuánta gasolina le pone a su vehículo, allí estamos razonando. Es decir, usamos nuestro razonamiento lógico-matemático. O cuando quieres tocar o hacer música o tomar una fotografía, las matemáticas también están ahí. Así es. Así que, ¿qué te parece si empezamos con nuestro primer tema del programa? Buenísimo. ¿Cuál es, Julia? Hoy hablaremos de ecuaciones e inecuaciones. Y para entenderlas mejor, utilizaremos ejemplos cotidianos. ¡Increíble! Suena interesantísimo.
Siempre me ha gustado cómo se aplica lo que aprendo en la vida cotidiana, como el tema de las parábolas, la fuerza, la rotación de la Tierra, por ejemplo, y la gravedad. ¿Te parece si arrancamos? ¡Arranquemos! Bien, empecemos. Las matemáticas están presentes en casi todas las situaciones de nuestra vida. Por ello, hoy empezaremos con un nuevo reto. Desarrollar nuestro razonamiento matemático a través de diversas experiencias cotidianas. Vamos a hablar de situaciones relacionadas con expresiones algebraicas que involucran igualdades y desigualdades de primer grado. Así es. Por ejemplo, el otro día pensaba en cómo se contagian unos a otros en esta pandemia. Me puse a pensar en cuántos apretones de manos se evitan cuando se siguen los protocolos de bioseguridad. ¡Ajá! Mira, podríamos hacer un cálculo con un cuadro para encontrar una respuesta. Si son tres personas, serían tres apretones de manos. Y si son cuatro personas, serían seis. Pero si son 10 personas, ¿cuántos apretones de manos serían? Aquí podemos representar la situación deduciendo una fórmula. R igual a n por n menos 1 entre 2. Este tipo de ecuaciones las vemos en muchas fórmulas que conocemos. Como la fórmula de la energía, Joaquín. Ajá. Como la fórmula del área de un triángulo. Como la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Ah, esa me la sé, ¿eh? O como la fórmula para calcular el interés simple de un capital. Y como muchas fórmulas más que nos sirven en muchos campos del conocimiento. Por eso las matemáticas tienen mucha importancia en la sociedad, pues han permitido y permiten que la ciencia y la tecnología sigan avanzando. Me hace recordar la frase escrita por el maestro de maestros, Galileo Galilei. Las matemáticas son el lenguaje con el cual Dios ha escrito el universo. Qué lindo, Joaquín. Las matemáticas son el lenguaje del universo. Recuerdo que cuando era niña, había un juego que consistía en adivinar el número que la otra persona estaba pensando a través de operaciones matemáticas. ¿Tú te acuerdas? No, no recuerdo. ¿No? Bueno, ¿pero quieres jugar? ¿Jugar? Obviamente sí. A ver, perfecto. Primero, escucha, primero piensa un número. Ya. ¿Ya? Ahora súmale 4. Ya. Duplica el valor que tienes. Ya. Ahora réstale 2. Ya. Divídelo entre 2. Mira, está medio difícil. Ya. Ahora réstale el número que pensaste. Ya. A ver, el resultado es 3. ¿Cómo sabes? Es la magia de las matemáticas, Joaquín. Ya, ¿quieres que te cuente cómo lo hice? ¡Por favor! Ya, pero no se lo dices a nadie. Caleta, caleta. Ya. Ese misterio lo vamos a resolver después del corte. No se muevan, que ya volvemos con la pre Aprendo en Casa. Miren, cualquiera que sea el número, por ejemplo, 8, si a este le sumamos 4, tenemos entonces 12. Si luego lo duplicamos, daría 24. Y si le restamos 2, ahí tenemos 22. Si después lo dividimos entre 2, resulta 11. Y si le restamos el número que pensamos al inicio, 8, el resultado es siempre 3. ¡Impresionante! Creo, Joaquín, que debemos saber expresar ciertas situaciones en términos algebraicos y resolver las ecuaciones e inecuaciones. Las ecuaciones son igualdades y las inecuaciones
desigualdades? No estoy segura, pero para corroborarlo, ¿qué tal si llamamos a la profesora? Me parece una excelente idea. Profesora, ¿está ahí? Hola, Joaquín. Hola, Julia. ¿Cómo han estado? ¿Tienen a la mano algo para escribir? Así es, profesora. Muy buenos días. Buenos días, profe. Hemos estado repasando las ecuaciones y las inecuaciones. ¿Tendría algo que agregar? Claro que sí. ¿Han escuchado sobre la transposición de términos? Cierto. Cuando un término está en el primer miembro, antes del signo igual, siempre puede pasar al otro lado de la ecuación con una operación contraria. Así es. Por ejemplo, si un término está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad, dividiendo. Correcto. Recordemos que estamos hablando de ecuaciones e inecuaciones. Y hay que determinar cuáles son los elementos de la ecuación y cuáles son los pasos para hacer la transposición. Como vemos en la imagen, se nota que los términos pueden cambiar de un lado al otro, es decir, de un miembro a otro. Efectivamente, profe. La transposición puede ser de un lado al otro. Sin embargo, hay que tener en cuenta los signos y la conveniencia del proceso. ¿Podemos obtener el mismo resultado si se hace de una forma u otra? Yo creo que sí. Veámoslo con un ejemplo. Con motivo de la pandemia, se suscitaron en muchas familias deudas con diferentes empresas. El padre de Diego tiene una deuda con una empresa de servicios por 6 meses sin pagos. La deuda total es de 480 soles. El papá fue a la empresa y solicitó información sobre las opciones para refinanciar el pago de su deuda. La encargada le manifestó que hay 3 formas de hacerlo. La primera consiste en pagar 200 soles ahora y lo restante de la deuda se prorratea en partes iguales durante 4 meses. En la segunda, debe pagar 150 soles ahora y el resto lo prorratea en partes iguales durante 5 meses. Y la última forma sería pagarlo durante 6 meses. Eso independientemente de su consumo actual. ¿Con cuál de las 3 opciones realizará un pago mensual menor? ¿Qué datos nos proporciona la situación planteada? Deuda total, 480. Formas de pago, 3. 200 soles y el resto será dividido entre 4 meses. 150 soles y el resto será dividido entre 5 meses. El total se pagará en 6 meses. ¿Qué conocimiento matemático necesitamos para resolver este reto? ¿Cómo organizamos la información y qué estrategia utilizaremos? Vamos a plantear entonces las ecuaciones. 200 más 4x es igual a 480. 150 más 5x es igual a 480. Y 6x igual a 480. Y resolvemos. 200 más 4x es igual a 480. 4x es igual a 480 menos 200. 4x es igual a 280. X es igual a 70. También tenemos la ecuación 150 más 5x es igual a 480. Resolvemos aquí. 5x es igual a 480 menos 150. Nos da 5x igual a 330, por lo que x es igual a 66. Y la última, pero no menos importante, 6x es igual a 480. Resolvemos y x es igual a 480 entre 6, es decir, x es igual a 80. Es un procedimiento sencillo si se sabe hacer bien la transposición de términos, ¿sabes? Mi mayor dificultad son las inecuaciones. Es natural porque son un poco más complicadas. Por eso, antes de ir con los ejemplos, hay que saber qué es una inecuación en la teoría. Una inecuación es una desigualdad algebraica en la cual los conjuntos se encuentran relacionados por los signos. Vamos a leer un ejemplo. Para protegerse del coronavirus, muchas familias empezaron a trabajar desde sus casas. La mamá de Juan, por ejemplo, es abogada y el lunes llegó a su casa con muchos expedientes. Por lo que Juan le preguntó, ¿tantos expedientes tienes que revisar, mamá? Sí, le respondió ella. ¿Cuántos tienes? Volvió a preguntar Juan. Ella le dijo,
no son tantos. Si tuviera 5 veces la cantidad de expedientes que tengo, sobrepasarían los 100. Pero si tuviera solo la tercera parte y 38 expedientes más, no llegarían a la centena. Juan se quedó pensando cuántos podrían ser. Muy bien, chicos. ¿Cuántos expedientes tiene la mamá de Juan? ¿Cómo plantearíamos esta situación? Haciendo la traducción de enunciados, podríamos plantearlo así. El número de expedientes será X. Las ecuaciones serán 5X es mayor que 100. Y X entre 3 más 38 es menor que 100. A partir de la primera ecuación tenemos 5X es mayor que 100. Despejando X, X es mayor que 100 entre 5. Entonces, X es mayor que 20. A partir de la segunda ecuación tenemos X entre 3 más 38 es menor que 100. Entonces, X entre 3 es menor que 100 menos 38. Así, X entre 3 menor que 62. Despejando X nos queda X es menor que 3 por 62. Lo que nos da X es menor que 186. ¡Exacto! Entonces, la mamá de Juan tiene más de 20 expedientes, pero menos que 186. Es el mismo procedimiento, solo que el símbolo es diferente. Puede ser mayor o igual que, o menor o igual que. ¡Exacto! Eso es lo importante. Y también hay que tener en cuenta la simbolización de lo que se dice en el reto para plantear la ecuación o inecuación. De lo contrario, será muy difícil encontrar la respuesta correcta. En el próximo bloque de razonamiento matemático, revisaremos más situaciones. ¡No se muevan! Bienvenidas y bienvenidos otra vez a la Aprendo en Casa. En esta última parte de razonamiento matemático, continuaremos revisando de qué manera podemos comprobar que hayamos realizado bien nuestros cálculos de ecuaciones e inecuaciones. ¡Excelente! Cuando hemos terminado un reto, es importante que podamos comprobar los resultados. Para ello, debemos efectuar el reemplazo en los datos del problema para verificar si es o no la respuesta correcta. No olvidemos, chicos y chicas, que las ecuaciones también pueden ser absurdas y no tener solución. Eso suena muy loco. Lo importante para resolver cualquier problema es seguir los pasos del método de Polya. ¡Ah, claro! ¿Cuál era el método de Polya? Te lo recordamos, Joaquín, no te preocupes. No se olviden de apuntar. El método de Polya consiste en una serie de procesos para enfrentar los retos matemáticos de la mejor manera. ¿Cuáles son esos pasos para enfrentar los retos? Por ejemplo, entender el problema. ¿Entiendo lo que dice el problema? ¿Cuáles son los datos que forman parte del problema? Elaborar el plan. ¿Cómo lo resolveré? ¿Qué estrategias utilizaré? Ejecutar el plan. Poner en práctica las estrategias y los algoritmos. Verificar la solución. Se cuestiona lo que se hizo y se procede a la verificación. Como Polya dijo, la resolución del problema es un arte práctico, como nadar o tocar el piano, de la misma forma que es necesario introducirse en el agua para aprender a nadar, para aprender a resolver problemas. Los alumnos han de invertir mucho tiempo enfrentándose a ellos. ¡Qué conocido se me hizo ese Polya! Es conocido. También es igual de importante la verificación de la respuesta una vez hallado el conjunto solución de la ecuación o inecuación, de acuerdo con la pregunta del problema. Claro, una vez que ya hayamos reconocido los procedimientos, podemos resolver muchas situaciones, profe. Les propongo seguir estos pasos para resolver el problema.
primero vamos a comprender el problema. Luego diseñaremos o seleccionamos una estrategia o plan. Y luego ejecutaremos la estrategia o plan. Al final podemos reflexionar sobre el desarrollo. Es importante que comprendamos bien los retos que nos plantean para que podamos resolverlos. Para eso, Joaquín, podemos hacernos las preguntas que plantea el método de Polya, que ya hemos revisado. Joaquín y Julia, estoy muy orgullosa de ustedes. Esta experiencia de la pre-aprendo en casa les ayudará muchísimo. Estaremos en contacto con nuestros amigos y nuestras amigas resolviendo juntos los retos matemáticos. Rompiéndonos el coco para encontrar la solución y preparándonos para enfrentar cualquier tipo de examen. Antes de culminar, siempre pregúntate lo siguiente. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué parte de la sesión te pareció compleja? ¿Y qué te ayudó a superarla? Eso te dará una refrescada de lo aprendido en cada programa. Hoy aprendimos a resolver las ecuaciones e inecuaciones, además de resolver situaciones de contexto de nuestra vida diaria. Recuerda que es muy importante reconocer la forma de traducir los enunciados literales a simbólicos y viceversa, así como las leyes de signos y también la transposición de términos. Además, si tienes el valor de la incógnita, debes verificarla para saber si es la respuesta correcta. Así como también leer bien el problema para obtener los datos y plantear la ecuación e inecuación. ¡Genial! Creo que todas y todos tenemos la información que necesitábamos para resolver otras situaciones relacionadas con las ecuaciones e inecuaciones. ¡De ley, Joaquín! Muy bien, chicas y chicos. Ahora corresponde plantear un reto para que lo realicen en casa. Aquí va. Resolvamos las situaciones utilizando lo que hemos aprendido el día de hoy. A ver cómo les va. Sepan que todos los retos planteados y sus soluciones estarán en la página web de la pre. Pero, chicos y chicas, intenten primero resolverlo. Recuerden que son retos y los tienen que superar. Ya después pueden comprobar sus respuestas con el solucionario. ¡Excelente, Julia! Nos vemos en el siguiente programa para seguir aprendiendo sobre el fascinante mundo de las matemáticas, aquí en la pre. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!